Mira, güey. Un saludo para toda la gente. Lo nuevo. Ándale, gracias. Sí. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en Santa María Huira, Huiramangaro. Aquí caminando por las hermosas calles. Chequen ustedes aquí una de las iglesias más bonitas de todo Michoacán. Sí, señor. Buenas tardes. Mire. Estas fiestas son únicas, muy, muy entretenidas, muy bonitas. ¿Desde que usted se acuerda? Sí, desde que yo me acuerdo. Sí. No sé desde qué tiempo. ¿Qué tiempo? Pero... Desde que sí. Tengo uso de memoria ya. Qué bien, oiga, qué bien. Sí, van para el rumbo para allá, para los chatos, ¿verdad? Sí, para acá, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Muy bien. Pues sí, amigos, aquí estamos, miren, con la gente amable, su gente muy hospitalaria, muy condescendiente, muy amigable, que le da la bienvenida a todo el mundo. Hay mucho extranjero durante todos estos días de fiesta. Vengan a Huiramangaro cuando ustedes puedan, amigos. Sus fiestas son en enero. Aquí es la casa del mayordomo donde da de comer a todas las personas. ¡Sale, sale! Y miren, así sale, lo reciben, miren. ¿Cómo te ayudamos? A comer, especialmente los chatos, ya que requieren de mucha vigor, mucha fuerza y descanso. Miren, para el descanso, no hay otra. Miren, de lo mero bueno.
Miren, y ellos no hablan, ellos no los conoce usted. ¿Ve? Nunca vas a ver quiénes son ellos. Esa es la característica de los chatos. ¿Ve? Muy bien, gracias, muy amables. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Bien? Sí. ¿Le tocó aquí hora de mayordomo? No, acá es acá, aquí sí. Se vienen a comer. Sí, no, ellos sí. Van por la comida para allá. Y sí, se lo traen cada, se lo traen. Cada grupo sí. Que sale de, sí. Así se va por allá un pedazo. Uh-huh. Ahí en la casa. Sí. En cualquier parte que se pueden acomodar. Y yo veo que cada uno de ellos tiene su balde. Sí. Su baldecito, ¿verdad? Sí, a cada uno pues, separado le dan la comida. Y ahorita es cuando nadie tiene que estar aquí porque se van a quitar su máscara. Su máscara, ¿verdad? Por eso cada grupo... Entendemos este momento y nos vemos allá. Está bien. Gracias, sí, provecho. Ya ven, amigos, el ritual. Ellos van a comer, se van a despojar. Ahí está, miren. Se van a despojar poquito de sus máscaras. Salud, provecho, ¿eh? Muy bien. Pati, que se venga. Yola. Es el rico churipo, ¿verdad? Sí. Mire. Gracias, muy amable. Muy amable. Gracias. Esta es la convivencia aquí del pueblo de Santa María, Huiramangaro. Es una fiesta del pueblo donde todos participan. Están los chatos, se ponen a comer. Toda una tradición, ¿sí? Nosotros somos padrinos. Ustedes somos padrinos. El carguero, pues, es el dueño de la casa, es el que organiza toda la fiesta, pero él tiene que buscar padrinos para que lo representen. Se llama padrino del niño Dios. Desde que yo tengo uso de razón, pues ya esta danza ya estaba. La danza de los chatos, se llama acá. Que de hecho son una danza parecida, pues, a las que se lleva en toda la sierra. La sierra tiene como una característica común de que en todas las comunidades de la sierra se lleva el tipo de pastorelas. Y aquí en muchos lugares se llaman diablos, cheles, aquí le llamamos los chatos, la danza de los chatos. O la cheles pastorela. Como en Sevina. Sevina, o en Comachuén, o diablos como en Arantepacua, toda esa parte que ya le llaman diablos, pero aquí es chatos. Sí. De entrada todas las danzas de la región son como una cuestión entre lo pagano y lo católico. Por ejemplo, aquí se conjuga entre los pastores que representan la cuestión católica sí. Y ya los chatos o diablos que representan ya la cuestión pagana, pues entiendo. Es más o menos, es el sincretismo sí, pues, que tienen las comunidades indígenas que tenemos en particular, pues sincretismo innegable que tenemos entre el cristianismo y lo pagano. Pues. Exactamente. Entonces es como una mezcla sí, que sí. Se hace y esta es toda sí. La región. 8 días antes de que sí. Está la pastorela, sí. Salen pero los niños. 8 días se hace la pastorela de niños. Entonces, ¿cómo ve? Pues desde niños ya van ellos teniendo ya como esa preparación ya para empezar. Y el 4, pues sí. Las puras mujeres. Sí, es una cuestión sí. Que rompe la tradición, sí. De hecho. Sí.
de la misma cosmovisión, sí. Porque en la cosmovisión indígena, pues la mujer sí. No puede portar máscara, sí. Es al menos lo que la literatura nos ha dicho, pero aquí Wiramangaro ha roto como con esa, sí. Pues, con esa tradición. Entiendo. Porque el día 4, pues ya es el asunto de las puras mujeres, fue las que se visten, sí, entonces como mire. Que aquí en Wiramangaro es una cosa muy particular, que se rompió con ese esquema de que la mujer no podía portar máscara. Claro, nuestra gente que aquí, hospitalaria, como usted lo ha notado, siempre aquí no va a faltar que se les ofrezca una cerveza, tequila, comida, como usted ve, como la puedo constatar aquí, nuestra gente es muy hospitalaria. ¿Y no discriminan? Claro que no, a nadie. Todo aquel que venga a visitarnos, a ver nuestras tradiciones, es bienvenido. Y igual a la mesa, a compartir con ellos. Claro que sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Y recuérdeme el día más importante de todo el año, que es el día 4 de enero, el día de las chatas. Ah, claro, sí. Ahí estamos ya listas para ese día. El día 4 de enero, ¿verdad? El día 4 de enero. Sí, aquí en Huira. Aquí en Santa María Wiramangaro. Eso mero. Este es el convivio. Comida para todos. Aquí a nadie discriminan, amigos. Miren ustedes. Rico churipo. Acá están las cocineras. Sí, y sí, puedo pasar, sí, para grabarle, sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Sí, bien ocupadas. Bien ocupadas. Aquí. Sí, mire. Dando de comer. ¿Eh? ¿Ya comió? Ya, bendito Dios, les vengo a felicitar, muy sabroso. Gracias. Nunca he comido un churipo como el de ustedes, ¿eh? Gracias. Gracias a Dios, bendito Dios, gracias. Que les guste. Mire, sí, y toda una tradición. Sí. Año tras año. Sí.
Ahora les tocó aquí. Y todavía les quedan unos dos días más de fiesta. Falta el de la chata, es el último. Mañana te ve de los chatos. Sí. ¿Se va a vestir de chata? Sí. Ah, gracias, felicidades, ¿eh? Gracias. Muy rica comida, ¿eh? Gracias, que gracias. Les guste la comida que hacemos todo. Todo es una cooperación, ¿verdad? Sí, es un convivio. Un convivio, muy una bien. Unión, pues. Unas de la sopa, otras de... El churipo, otros los tamales, otras las tortillas. Las corundas, ¿verdad? Los amarelos chiles y así todos. Yes. Muy bien. Todas. Qué bien. En unión. En unión. Ándale. Un saludo a todos los que están en Jalisco. Es parte de la familia Rodríguez. Sí. Y acá en Huiramangaro estamos en las fiestas de Año Nuevo. Eso. Aquí con la familia Estrada Rodríguez. ¿Qué tal le parece esas fiestas? A todo dar, vénganse, está recomendado 1000%. ¿Qué días son? ¿Qué fechas para es qué? Es desde el día 31 hasta el día 6, porque hay que estar con las chatas también. Eso mero, con las mujeres. Claro. ¡Viva las mujeres! ¡Arriba las mujeres para que se cansen ellas! Muchas gracias. Sí, gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Y gracias. Mire, gracias, felicidades, muy, muy ricas, la comida, gracias, muy amables, gracias, sí, mire, y esta es la sopa, ¿verdad? Sí, ese es el arroz. Mire, el arroz, chulada, bendito Dios, gracias, 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 ¿qué hijo? ¿Quieres mandar un saludo? ¿Sí? Manda un saludo, ándale, manda un saludo, hijo, tú, a tu papá, a tu mamá, ándale. Estamos aquí en Santa María Huiramangaro. Los invitamos, realmente es una experiencia inolvidable, cultural, llena de magia, llena de cosmovisión, llena de cordialidad de la gente. Es una fiesta muy bonita. Saludos para todos y vengan a visitar, ya que nuestro México es cuna y pilar de la cultura. Muchas gracias. Y arriba Zitácuaro, claro que sí, tierra caliente. Saludos a toda la gente que es originaria aquí del pueblo y de toda la región que se encuentra en la Unión Americana, más que nada, que no pudieron venir. Como siempre, tenemos mucho apoyo de ellos cada año, pero ellos también, cada que pueden, vienen y nos apoyan. Así que saludos para todos los que no están aquí y los que no pudieron venir por cualquier otra razón.
es dar a conocer aquí el pueblo. Tenemos muchas necesidades. Tenemos casi todas las calles sin terminar el pavimento. Aquí tenemos esta calle al lado, que no tiene nada, está amarilla. Tenemos otra más adelante, también están las mismas condiciones. El alumbrado público está por mitad del pueblo. Entonces yo quisiera hacer esto, ¿verdad?, para que si hay algún funcionario de gobierno que tenga más interés en venir a apoyarnos, más que todo apoyarnos para que el pueblo progrese un poco. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Mi nombre es Fernando León, soy el comisariato. Siempre el pueblo aquí está abierto para todas las personas que quieran venir a conocer aquí. Qué bien. Muy bien, gracias, muy amables. Sí. Para darte una foto. Mira. Un saludo ya a todos los que se encuentran en la Unión Americana, en Las Vegas, en Arizona, en Idaho, Utah, California. Bueno, California. Sobre todo, ¿verdad? Aquí estamos, en Los Chatos. Y con Los Chatos, aquí mire. Gracias, mire. Aquí están. Exactamente. Exacto. Sí. Un saludo grandísimo a todos Los Chatos aquí en Santa María, Huiramangaro. A todos los que no pudieran venir, que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Eso mero. Al cabo, sí se puede. Gracias a Dios, después de 10 años, aquí estamos otra vez. Saludos para todos los de California, aquí estamos. Saludos para mis hijos que están en California, están en Northridge, California. Northridge, hay mucha raza de Santa María allí, ¿verdad? Sí, muchísima. Ojalá que un día pronto puedan venir a visitarnos. Sí. A todos mis amigos de allá de Toluca, de San Lorenzo, de Tepatitlán, un saludo para ellos, los quiero mucho. Muy bien, ¿qué tal estas festividades aquí? Muy bien, muy tranquilas, oiga. ¿Te tocó en la pastorela ahora ese año? Soy el pastor, soy el destembrente y soy el que dirige a todos. El báculo es representar o guiar al niñito Dios, guiar a los pastores más que nada, a representar al niñito, ir a sus casas, cuando vamos todos, cuando va a la iglesia, cuando viene, ir a bailarle, todo eso representa. Sube la panza tantito, aquel que está atrás, mira, aquel que está atrás, mira. Allá arriba. Las madrinas es acá está.
¿Ya todos se pueden poner ahí enfrente de la banda para tomar una foto para subir a mi canal? ¿Cómo fregos que no? ¿Cómo no? Me dice que por ahí que mañana es el día grande. Ah, pues no, ahora sí que los tres días, ayer, o sea, empezó ayer lo esto de la chata, todo esto. El 4 que no, pues de eso no se venía realizando, pero ya también las mujeres ya tomaron su día. Pues, entiendo. Cuatro. Entiendo. Por ahí, pues también trae gusto, pues, de andar por ahí las muchachas, en este ambiente de los chatos. Sí. Saludo para los que no pudieron venir allá al otro lado y para que, pues, que también tienen por allá su festividad, también de lo mismo el día de ayer lo hicieron. El primero. Y el día primero, pues, el día de ayer. Estas fiestas se las llevan sí, allá. Sí, allá. Por ahí están radicando ahí en este, en el Valle de San Fernando. Por ahí. Es lo mismo allá. Nomás es un día, nomás el número uno, nomás el primero. Sí, incluso todas las máscaras que había de palo por allá las traen ahorita, por allá. Un saludo allá para los que no pudieron venir, aquí que andan aquí en edad, que me lo compra flaquito. Un saludo para allá para todos mis camaradas, principalmente para el Mochilas y el Trucha, de California. Pues sí, igual, saludo para California, para todos los que andan por allá, que no... Que se la pasen igual que aquí. Eso, que vengan su día, pues, de chatos también. Un saludo. Para todos mis amigazos y familiares que radican por allá, que se la pasen bien. Eso. Aquí estamos bien gustosos también. Un saludo para mi compadre Papiro, que no pudo venir por acá, pero ya sabe que aquí cuenta con nosotros para todo. La Unión Americana, todos los que están acá, allá, que acabo de llegar. Y a todos que se le hayan pasado su año nuevo, que aquí estamos bien, en super. Santa María Huiramangaro. Eso, mero. Un saludo para todos los que están allá en California, para el Solín, para todos los que no pueden venir, todos aquí estamos esperándolos con gusto. Gente de Estados Unidos, la gente que vive por allá, que radica, que son de aquí de Santa María Huiramangaro, les mando un saludo especial para todos y cada uno de ellos y queremos desearles un bonito año nuevo.
que se la pasen bonito, que todo el año les vaya muy bien. Vénganse a disfrutar de la fiesta bonita que se hace aquí en Santa María Huiramangaro. Sus tradiciones pues son muy bonitas y de año con año las tenemos aquí para toda la gente. Y toda la gente que viene es bienvenida. Y así los esperamos siempre con los brazos abiertos. Sí. Pues como él dice, sí, la gente que venga es bienvenida y, sí, y aquí estamos. ¿Ustedes? Mándele saludos a los que no pudieron venir, que aquí los esperamos. Ojalá y vengan para otros años y aquí los esperamos siempre, siempre aquí. Toquen sus amigos de Santa María Huiramangaro. En Tijuanita, es una departamentos que les dicen Tijuanita, y a los de la Sepúlveda. A todos los esperamos aquí, ojalá y puedan venir en años próximos. Que gracias, muy amable. Gracias, con permiso. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Donde no haya gente. ¡Aquí cayó un palo! ¡No, Leo! Perdón. Muchas gracias, amigos, por su apoyo. Gracias por su preferencia. Mi nombre es Tejere López. Recuerde, suscríbase a mi canal. Tenemos un video semanal sobre Michoacán, sus costumbres, como lo que acaban de ver de Santa María Huidamangaro, un pueblo único en su ser, su gente cálida, hospitalaria, muy amables, muy amigables, que le brinda todo o lo mucho o lo poco que tienen. Ellos no discriminan, ellos le dan la bienvenida a todos. Y aquí lo demostraron, así lo han demostrado toda una eternidad, toda su historia, un pueblo hospitalario, un pueblo que sabe divertirse, sabe cómo celebrar sus fiestas, en este caso las fiestas de enero, donde les invitamos a todos a que vengan aquí a Santa María Huidamangaro, municipio de Pátzcuaro, un hermoso pueblo que se va a sorprender por sus fiestas, verdaderamente un 10 a Santa María Huidamangaro. Muchas gracias, amigos. Su pase aquí a los pueblos de Michoacán es saludar. Usted viene con una cierta inseguridad, no se siente confiable, no se siente si cómo va a responder la gente porque es un extraño. Salude. El saludo le abre puertas, se le abre corazones. Thank you.